Este es para Jungkook, después voy a hacer para Jimin, que también me pidieron, pero por separado, si no se hacen eternos. Bueno, acá hay un montón de preguntas para Jungkook. Primero, me preguntaron si él se casó con la hermana de Jihyo, que se llama Jihyo. Vamos a ver. No, chicos, no se, no, no, no se casó con ella. No, nada que, no, nada que ver. Para mí no se casó con ella. No. Voy a tirar con las menores igual, pero para mí no, no se casaron. Voy a tirar cinco cartitas, pero Jungkook se casó con la hermana de Jimin. Yo no creo que se haya casado, ¿no? Con él. No, para mí no. Mi respuesta es que no se casó con ella. La verdad es que no. Después me preguntaron si la mujer de Jungkook será coreana, qué signo va a ser, o si será extranjera. A ver. Esto no es, no sé, una cosa sencilla de responder. Podemos deducir, depende de las cartas que salgan. Pero, por ejemplo, los signos. Sí, pueden marcarme los signos acá las cartas, pero no se dejen guiar mucho por eso, porque a veces una persona puede tener un signo de fuego, pero manda más su ascendente, que por ahí es de aire. Entonces, el tema de los signos es medio bravo, lo mismo cuando es una lectura de amor. ¿Y de qué signo es? Y sí, a veces sale que puede ser de fuego. A veces coincide, pero a veces coincide más que es el ascendente. Por eso de los signos hay que tomarlo con pinzas. Bueno, vamos a preguntar si su mujer va a ser coreana. A ver. Salen más espadas. Las espadas, si vamos al caso, representan al sur. Puede ser surcoreana. Vamos a tirar un poquito más. Ver, voy a mirar cuántos. Hay una, dos, espadas, copas, hay una sola, no, hay dos de copas, oros, hay uno, dos de oros y tres de bastos. Bueno, los bastos son el norte, así que podríamos suponer que si es coreana, podría ser o de Corea del Sur o también puede llegar a ser de Corea del Norte. Ahora, que sea extranjera con el mundo, podría ser, solo es una suposición. Yo honestamente creería que es coreana, voy a volver a tirar. Con el mundo podría ser que sea de otro país. Pero y vamos a preguntar si. Me salió el 6 de copas, capaz que es alguien que ya conoce él, ¿eh? Y de por ahí desde antes. Puede ser que la conozca desde chicos. Vamos a ver. Voy a tirar 7 cartas y ahí vamos a ver qué dice. Si sale el signo también. El mago, el carro.
papa, todos arcanos mayores, espada, bastos, la luna, copas, no me sirven mucho los arcanos mayores, oros, la rueda, oros, y salen, acá salen más oros pareciera, pero no, están empatando con las, con los bastos, a ver qué me queda acá, un basto. Yo creo que si no es de su país, puede ser del, del norte de Corea. Pero la verdad es que pienso que puede llegar a ser coreana, ¿eh? Honestamente, aunque el mundo me esté marcando que puede ser extranjera o que la puede conocer también en un viaje, en una gira. Yo lo que diría es que es difícil ver eso, la verdad. Pero puede ser que la conozca en una, que por ahí se ponga entre novio por ahí en una gira o en algo, porque yo creo que con la carta que se me dio vuelta, él ya la conoce desde antes, por ahí que sea, la conozca desde chico. Vamos a ver el signo, vamos a sacar una para el signo. Sale de la luna, bueno, puede ser cáncer el signo, podría ser. Por la luna, ¿no? Podría ser el signo de cáncer. Y voy a tirar un poquito más, a ver si sale algo más. Esta se me dio vuelta solita. Y son la espada. Y puede ser que sea de Corea. Corea del Sur, por la espada. Si se dio vuelta, es por algo. Yo pienso que sí. El mundo, otra vez. Bueno. Puede ser que sí, que sea de Corea del Sur. Puede ser que la conozca en una gira o que también se dedique a lo mismo que él, ¿eh? Es muy probable que esté en los medios también. Es lo que puede llegar a estar marcando esto. Después me preguntaron si la relación con Jimin dentro y fuera de BTS. Primero vamos a ver dentro de BTS cómo es la relación de Jungkook y Jimin. Es buena, es muy buena. Es muy buena la relación que ellos tienen adentro del grupo. El 2 de copa no habla solamente de amor, está hablando también de compañerismo, porque muchos se interpretan que puede llegar a tener una relación homosexual o ese tipo de cosas. No solamente es eso, también es compañerismo, también es una asociación. Vamos a ver cómo se llevan fuera de BTS. Jimin y Jungkook. A ver. Yo creo que también se llevan bien. Sí, yo creo que se llevan bien. Que por ahí uno de ellos es más alegre que el otro, más introspectivo uno, y el otro es por ahí más extrovertido. Creo que se llevan bien. Y la otra pregunta, siempre me preguntan si Jungkook sale con Jimin. Ya me preguntaron si sale con Taehyung, pero siempre lo mismo. A ver. Jungkook sale con Jimin. No, no. Está acá, está la torre. No, no sale con él. Yo creo que se llevan bien, que son amigos. Y vuelvo a repetir, son amigos. Y puede ser que Jungkook
conozca a alguien de su pasado, que sea su próxima pareja. A ver, ¿qué más me preguntaron? Sí, van a hacer el servicio militar. Yo creo que todos tienen que hacer servicio militar en Corea. Pero bueno, vamos a ver. Sí, lo va a tener que hacer. Tal vez no ya, pero sí lo va a tener que hacer. Sí. Vamos a preguntar con los mayores si va a tener que hacer el servicio militar ahora. Jungkook va a tener que hacer el servicio militar ahora. A ver, 1, 2, 3, 4. No ya, yo diría que no ya. Que lo va a tener que hacer, sí lo va a tener que hacer. Por ahí está, lo tenga que hacer y pueda haber una prórroga. Pero, a ver, Jimin, si lo va a hacer, la verdad es que no sé si lo hizo o no lo hizo, pero vamos a preguntar. Jimin va a tener que hacer el servicio militar. A ver. Y sí, lo va a tener que hacer. Sí, lo va a tener que hacer. No sé si ya lo hizo o no, pero si no, sí lo va a tener que hacer en algún momento. Y si van a venir a Argentina, a ver. Si BTS va a venir a Argentina. BTS va a venir a Argentina. No creo que por ahora venga a Argentina, por lo menos por este año. 2, 4, 6. No, por este año no creo. Puede ser que más adelante sí, pero no, este año yo diría por la torre, por el ermitaño, que no va a venir. Creo que estas eran todas las preguntas que tenía para Jungkook. Y después seguimos con los otros.